todos vamos a ser testigos de esta unión. Entonces, comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, atiende nuestras súplicas y derrama tu gracia abundante sobre estos hijos tuyos, Víctor y Pablo, para que afirmes el amor mutuo a quienes hoy se unen ante el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Está tomada del Evangelio de la Señora San Juan. ¿Y se comprometen a amarse, respetarse durante toda la vida? Y se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de su Iglesia. Bien, pónganse de frente. Este es el momento más importante, el momento central de la celebración, donde ustedes se entregan en este momento, a través de la palabra. ¿Querés recibir por esposa a Paula y prometés serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda tu vida? Sí, quiero. Paula, recibir por esposo a Víctor y prometés serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolo y respetándolo durante toda su vida. El Señor confirme el consentimiento que ha manifestado delante de Él y delante de esta asamblea. Y lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Derrama, Padre Dios, tu bendición sobre nuestras alianzas, sobre el signo del amor y de la fidelidad que ha visto el Padre San Miguel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
creador de todo cuanto existe, te has hecho a tu imagen al varón y a la mujer, y quisiste bendecir su unión con tu lado. Te pedimos por estos esposos que acaban de unirse con el sacramento del matrimonio. Concede, Señor, tu abundante bendición a estos hermanos nuestros, Hijo y Padre, y que el poder del Espíritu Santo llene su corazón, para que alegrándose en su mundo de entrega, hagan fecundo su hogar y enriquezcan a la Iglesia. Que te alaben, Padre, en la alegría y te busquen en la tristeza. Que en el trabajo encuentre el gozo de tu ayuda y en las dificultades sientan cercano tu consuelo. Que invoquen tu nombre en la oración de tu Iglesia, sean tus testigos en el mundo y después de una vida plena y feliz, en compañía de sus amigos, lleguen a tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Dos,
3. Muy bien, aplauso para la señorita. Para este lado, para este lado. Es video. Hola, mi pobrecita ganadora. Por este lado, mire, mire. Ahí está, listo. Es video. Vale, vale. Dale la noticia al chileno, por favor. Por favor. Hay que ver esto. Tengo una noticia, boludo. Me emociona. Izquierda. La otra izquierda, ¿eh? Izquierda. Esto está, armado. Arregla. Dale la buena noticia, Nabel, por favor. Bien. A ver, la Chile. Tengo un hijo. Ah, no, hijo, ¿qué fue eso? Vamos. Pareja, es así, en pareja vamos a llamar para que se acerquen a recibir su liga. La primera mujer que va a pasar, Leonela Jerez y Lucas Baicochea. Fuerte el aplauso para él, vamos. Vamos. Vamos, los compañeros, con la palma, vamos. Así, así. Ahora con los dientes, Luca. Ahora con los dientes. Con los dientes. Muy bien, le damos un aplauso para ellos y se van preparando Sofía. ¿Está quebrando? ¿Está vuelve? Ah, no, igual, peor. ¿Por qué hay una foto en medio? ¡Ja,
Lorenzo, Marcos y Sofía. Vamos a ver a la tercera pareja, que es Karina, Acuña y Emanuel López. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Dejar vibrar el corazón. Buenos Aires, La Palma, por lo que yo te...